Desde Caracas nos acompaña nuevamente Rubén Chirino, estadístico y presidente de Meganálisis, con más de 37 años de experticia en investigación de campo. Rubén, ya te veo en pantalla. Una buena tarde. ¿Cómo está todo por allá? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Carlos Eduardo. Bueno, aquí bastante complicada la situación, con la gente en la calle y con mucho agite, mucho disturbio. Y bueno, aquí tenemos unos resultados de esta encuesta que se hizo a comienzos de diciembre, es decir, fresquecita, hace una semana atrás. Y quiero pues compartir con ustedes y con toda la teleaudiencia de NTN 24 en toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Nuevamente, Rubén, se le preguntó en este caso a los venezolanos si están de acuerdo o no con el socialismo, sobre todo en este momento que se están cosechando los frutos de ese socialismo que sembró de alguna manera el fallecido presidente Hugo Chávez. ¿Qué dijo la gente? Bueno, mira, el 78.5% dijo que no estaba de acuerdo en seguir viviendo con el socialismo que plantea el chavismo en Venezuela. Imagínate que antes de morir el presidente Hugo Chávez, ya la gente rechazaba por el orden de los 70-80% el socialismo. Ese sistema no lo ha querido nunca Venezuela, igual que el comunismo. De manera que ahora el socialismo venido a menos, menos aún se podrá instalar. No pudo el presidente Chávez, menos podrá el presidente Maduro, con una situación en Venezuela tan grave, con hambre, con un desastre, con miseria, con carestía, corrupción, despelote, improvisación y pare usted de contar. De manera que ese socialismo apenas un 16.0% lo aprueba en Venezuela, contra un casi 80% que dice que no quiere vivir en socialismo, Carlos Eduardo. La gente no quiere el socialismo, Rubén, pero tampoco quiere que los militares intervengan y de alguna manera pues se saquen del poder a Nicolás Maduro, que ya más abajo hay ya la respuesta directamente sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Pero por ahora hablemos de qué piensa la gente de ese panorama, si deben intervenir los militares para sacar a Nicolás Maduro del poder. Mira, la gente con respecto a un alzamiento cívico-militar no está de acuerdo. El 70%, casi 69.6%, dice que no. El país 100% es demócrata. Venezuela sí lo es. La gente le teme a la sangre, por supuesto, y al disturbio, eso es normal. Pero eso es incontrolable, un pueblo en la calle así, reclamando sus derechos y con hambre y con miseria. Eso no lo puede controlar nadie. Pero, por supuesto, sigue teniendo ese instinto democrático el venezolano y no está de acuerdo en un alzamiento cívico-militar. Por el contrario, quiere que Maduro renuncie de forma particular y que se vuelva a seguir viviendo en democracia. Rubén, la situación de Venezuela, pues de alguna manera lleva a pensar a los ciudadanos que podrían haber elecciones pronto, porque se está dialogando, porque es una de las exigencias de la oposición en esa mesa de diálogo que, pues a estas alturas no sabemos si fracasó, si terminó. Lo cierto es que hay una fecha para enero próximo para un nuevo encuentro entre el oficialismo y la oposición. Pero se le preguntó también en este estudio a los venezolanos si las elecciones fueran este domingo, si las elecciones presidenciales, por supuesto, y se les ponían ustedes allí una lista de candidatos. Los voy a nombrar a todos, de hecho están allí en pantalla, en orden. Aristóbulo Isturiz, que es el actual vicepresidente de Venezuela. Claudio Fermín, fue alcalde de Caracas, un dirigente, por supuesto, demócrata. Diosdado Cabello, fue presidente de la Asamblea Nacional, segundo hombre poderoso del partido de gobierno, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Enrique Capriles, dos veces candidato presidencial por la oposición. Henry Falcón, actual gobernador del estado Lara. Henry Ramos Allup es el presidente de la Asamblea Nacional, es el secretario general del partido opositor Acción Democrática. Leopoldo López, reconocido preso opositor político del gobierno, en este caso de Nicolás Maduro. Y María Corina Machado, una diputada que fue destituida de su cargo, pero que ahora es pues el dirigente del partido Vente Venezuela. Rubén, ¿a quién quiere la gente como presidente si fueran las elecciones el día de mañana? Porque se les preguntó si fueran el próximo domingo, como normalmente son en Venezuela. Mira, esto dio un cambio totalmente, giró 360 grados. El diálogo, repito, Carlos Eduardo, como lo mencionaste, y las traiciones que hubo con un grupo, porque así lo definió la gente en la entrevista, en la encuesta, golpeó duro a la MUD, a los dirigentes de arriba, y por supuesto los de abajo, en el caso de Enrique Capriles, María Corina Machado y Claudio Fermín, que se colocaron de abajo, subieron porque le hablaron al país con las necesidades que tiene el país hasta el momento. En cambio que Henry Falcón y Henry Ramos Allup, que estaban en la cabeza hace poco, hace 2 meses, cayeron rotundamente. Leopoldo López tiene la primera posición en este ranking de liderazgo nacional con 22 puntos, seguido por Enrique Capriles, empatado casi, con María Corina Machado, él con 9.5 y María Corina Machado, como lo ven en pantalla, 9.0, más atrás Diosdado Cabello con 4.9, Claudio Fermín con 4.6, que viene de abajo también, subiendo en el ranking, Aristóbulo Isturiz, 4.2%, y aquí viene el caso patético con respecto al diálogo que se dio en Venezuela. Henry Ramos al 3.5 y Henry Falcón 3.1. Fíjate que Henry Falcón y Henry Ramos Allup estaban en los primeros lugares hace 2 meses, pero cuando se fueron al diálogo, el pueblo rechazó eso. El pueblo lo que quiere no es diálogo, es un cambio, que se vaya Maduro. No quiere negociar ya más con el gobierno porque está cansado, no se logra nada. Hay hambre, hay miseria, hay desesperación, y entonces frente a eso tú no te puedes sentar a hablar, a dialogar sobre qué dice la gente. Eso afectó tan rotundamente que cambió el ranking totalmente, porque tú lo viste la otra vez, hace 2 meses, estaban dirigentes en la punta, ahora están en la cola. Y Leopoldo López siempre liderizando el grupo y está preso con 22 puntos, lidera desde 2015, enero, casi tiene 1 año, va para 2 años en la punta. Rubén dice que un gobernador líder también en el estado Lara, como lo es Henry Falcón, se fue al piso se fue también, según los datos de tu encuesta, Rubén. El liderazgo chavista como tal, en bloque, apenas 9.1. Por supuesto, en el bloque tiene 9.1 contra 51.7, que es la fuerza de liderazgo. Es decir, que si hiciéramos una encuesta, nada más, supónganse, que se seleccionara nada más a la cabeza Leopoldo López contra cualquiera del chavismo. Mira, aquí se tienen que aglutinar, porque aquí hay una dispersión de la opinión con 7 candidatos de la oposición. Con 9 puntos tiene el chavismo, es decir, una fuerza mínima. O sea que sacaría, mira, la mitad del país votaría por ese candidato y apenas un 10% por el chavismo. Esto es la crisis que tiene Venezuela. Un poder total para el sector opositor, pero no se ha podido lograr salir de Nicolás Maduro. Rubén, pareciera que crisis también hay, por ejemplo, en la Mesa de Unidad Democrática. La gente como que ya no cree en quienes lideran esta coalición opositora. ¿Qué dijeron? Bueno, mira, esa es, yo pensé que ahí teníamos otra lámina, ahora saltamos a esa. Hablamos de la gente que quiere que haya cambios y renovación en las figuras que representan, en este caso, las cabezas de la Mesa de la Unidad Democrática. Bueno, es justo y saludable que eso ocurra. El 73.4, Carlos sí. Eduardo, señala que sí deben designarse nuevos representantes de los partidos y se conforme una nueva directiva con caras diferentes. 73.4, es decir, que la gente, así como tiene hambre, que plantea un 70% en Venezuela, ese 73 también dice que designen nuevos representantes en la Mesa de la Unidad. ¿Por qué? Porque los dirigentes que han estado allí, fíjate que el balance que tienen en 1 año es que apenas le piden, hace 3 días, ofrecieron salir de Maduro en enero. Vamos a cumplir en enero 1 año, y ellos dicen, pero bueno, ha pasado 1 año y apenas lo que hay es una mínima sanción de responsabilidad política para el presidente Maduro en la Asamblea Nacional, provocada también, es decir, analizada y evaluada por la MUD. De manera que la MUD no tiene ahorita los dirigentes necesarios, y es justo y saludable que le den paso a otros para que puedan enfrentar y poner contra la pared a Nicolás Maduro. Muchos de ellos dicen que hay un acuerdo, esto es un reality show, se ponen de acuerdo un día, después le dan cese, me acusan, te acuso, es un jueguito que ya el pueblo no soporta, con hambre, gente que se muere, gente que no tiene medicina, gente que no tiene para comer, y ahora con el desastre de que no tiene los billetes para trasladarse, para pagar las pequeñas cosas en el pueblo. El pueblo venezolano, el de los sectores populares, el que más está sufriendo, Carlos Eduardo. Rubén, usted tenía razón, me salté 2 láminas, vamos a regresar a esa que venía. Exactamente es la que habla, o en este caso preguntó, por la credibilidad de la Asamblea Nacional y los objetivos que pues se plantearon en este año 2016, que fue también propuesta de campaña del bloque opositor y que aparentemente pues la gente cree que no han cumplido. Mira, el 71.3%, como lo ven en pantalla, dice que no han cumplido. Eso es mentira, de que es la institución de mayor credibilidad, de mayor solvencia. No, eso es mentira totalmente. No goza de credibilidad. El 71.3% está cansado, está harto de esa política de sanganería, de conduerma, de complicidad, de lamento, de lloriqueo, con el propósito que se ve, y ellos lo dicen, es que están negociando. Pero el tiro sale por la culata, porque entonces otros están asumiendo la responsabilidad responsabilidad de aliarse al discurso, con el discurso, al problema del hambre y la comida, y entonces por eso están subiendo en el ranking, están subiendo y notoriamente. Eso quiere decir, fíjate, lo acabo de decir ahorita, que el balance ha sido negativo. La Asamblea Nacional no ha producido nada, pequeñas leyes, pero la contundencia, lo que ofreció salir de Maduro en 6 meses, mira, eso parece algo de comicidad. Es un lloriqueo que existe, una sanganería, cada rato acusando al Tribunal Supremo que me golpeaste, hoy tomas una medida, mañana que el tribunal me la paró. Mire, si nosotros decimos que estamos sobre la ley y que tenemos el control de la Constitución, lo que tenemos que decir es la Asamblea Nacional tiene sus atribuciones, la potestad de hacer esto, el Tribunal Supremo de Justicia no tiene nada que ver en esto y vamos hacia adelante. No, entonces a Chico Palan le dan larga y mira la sanganería que 3 diputados no fueron a la sesión. ¿Con qué intención? ¿Estaban enfermos? No, esto es un show, un reality show, Carlos Eduardo. Aquí hay unos dirigentes de la MUD que están negociando con el gobierno y están también en la Asamblea Nacional demorando y dándole vida a Maduro, pero le están dando muerte al país. Fíjense lo que estoy diciendo. Le dan vida a Maduro, le alargan porque es un gobierno que está casi nocao, pero le dan vida, pero le dan la muerte a la gente que no consigue comida y a los niños que no consiguen medicina en el país. Rubén, poco tiempo me queda, seguimos en el orden, la gente quiere que Nicolás Maduro se vaya, de acuerdo al estudio que publicó Meganálisis. Mira, el 62% dice que Maduro renuncia y que se vaya. Entre eso y que se quedar más tiempo en el poder, mira, nadie quiere que esté en el poder, que renuncie y se vaya. Ahora, esa decisión de la MUD, de la coalición opositora, la Mesa de Unidad Democrática, de sentarse a dialogar, ¿tampoco fue del agrado de los venezolanos o sí lo aprobaron? Mira, la pregunta decía que si esa decisión de sentarse a hablar con el gobierno por parte de la MUD, que representan en el país un 10% de esos partidos, los partidos que integran la MUD apenas son el 10%, el resto de casi 40%, lo casi un total de 52 cuando lo sumamos, es pueblo bravo contra Maduro y contra la situación del país, no tiene nada que ver con los partidos. Entonces esa pequeña porción de la MUD no puede decidir por millones de venezolanos que quieren que no haya diálogo, sino solución a los problemas fundamentales del país. El diálogo fue lo peor que pudo hacer la MUD. El diálogo tumbó esos liderazgos y de paso el pueblo dijo, entrevistado, que el 39.5 era un acto de traición. Imagínense que el pueblo entonces está señalando que hubo traición para la mayoría que votó el 6D y que obtuvo los 2/3 de los diputados. En Venezuela la mayoría es opositora. Rubén, pues como siempre el tiempo apremia aquí en televisión, pero es como siempre un gusto conocer los datos de Meganálisis que en algunos casos hemos comprobado, corroborado que se ajustan a la realidad venezolana. Así pasó en la última elección legislativa. Era Rubén Chirino Madrid, es estadístico y presidente de Meganálisis con más de 37 años de experticia en investigación de campo. Rubén, gracias por estar con nosotros, como siempre un placer. Bueno, Carlos Eduardo, muchas gracias y será hasta una nueva oportunidad.